Hemos venido a la exposición, bueno, todos escuchasteis el pasado miércoles cómo José Antonio invitaba. José Antonio Fernández, fotógrafo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí in situ, en su estudio, vemos esta exposición que ya ha sido inaugurada a las 7 de la tarde de hoy, día 13, día de Santa Lucía. Háblanos un poco, porque te ha quedado maravillosa. Sí, bueno, pues es una exposición que hemos hecho una selección de 14 imágenes, todas en blanco y negro, y bueno, hay paisaje y naturaleza, paisaje urbano, y bueno, es una pequeña selección que creo que gustará. Sí. ¿Por qué zona te has meneado a la hora de presentar esta exposición? Porque vemos de diferentes lugares. Sí, bueno, he querido mostrar un poco pues de todo. Hay agua, que es mar, San Sebastián, Asturias, hay las Bardenas Reales, que es un paisaje muy, muy idílico, muy, muy bonito. Hay algo de Tudela, bueno, paisaje urbano, Madrid, de todo un poco, ¿verdad? He querido hacer una selección de todo un poco, ¿no? ¿Y por qué en blanco y negro toda, José Antonio? Bueno, pues yo creo que la fotografía en blanco y negro me sugiere que es más arte, más, permanece más en el tiempo. Es una, la fotografía en blanco y negro tiene ese más bucólico, es más arte. Y luego, aparte, es que yo soy fotógrafo publicitario, ¿no? Me dedico más a la publicidad y estoy todos los días haciendo color. Y bueno, y el blanco y negro es algo mío personal. Y bueno, y yo estudié cuando mis principios fueron el laboratorio en blanco y negro y esa añoranza. Bueno, creo que ha cambiado mucho. José Antonio ha dado una vuelta a esto del mundo de la fotografía, pero impresionante, ¿o no crees? Bueno, ha cambiado, pero creo que la esencia sigue siendo lo mismo, ¿eh? Ha cambiado a mejor. La tecnología nos ha ayudado bastante, pero la esencia de la fotografía creo que es lo mismo, que es lo mismo, sí. En este caso estamos viendo fotografías y cómo yo puedo ver una fotografía y la valoro como una fotografía artística porque está encuadrada, está perfecta. ¿Qué podemos encontrar para saber un poco leer una buena fotografía? Bueno, yo creo que la fotografía, como la pintura, es que al espectador le llame la atención, que le atraiga. Si le atrae y le gusta, creo que ya es válido. No, tienen que hablar por sí solas. Es el espectador el que juzga, ¿verdad? Oye, pero que también sí que queremos saber hasta qué día las vas a tener aquí en el estudio. Bueno, no tenemos una fecha concreta, pero por lo menos hasta primavera. Es un poco ver la trayectoria de la exposición, qué es lo que va a ocurrir. Y luego, pues bueno, yo creo que hasta primavera estaremos aquí. Luego la llevaremos a otros sitios, haremos una valoración de todo este tiempo y bueno. Que se pasen a verla, porque también hemos de decir que si alguien está interesado son fotografías únicas, pero que también están a la venta, que también se pueden adquirir, ¿no? Sí, 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 claro, están a la venta, vivimos de eso, y en estos tiempos que corren, ¿verdad? Pues sí, están a la venta y cualquiera puede comprar estas fotografías y exponérselas en su propia casa. Sí. Pues enhorabuena, José Antonio, y bueno, ya vemos la cantidad de gente que está viniendo y que estás ahí explicándoles también cada una de ellas. Muchas gracias y nos seguiremos. Muchas gracias.